un juez de Punta Arenas dejó en libertad a los cuatro sospechosos de trata de personas que tenían a 36 asiáticos hacinados en una embarcación. Meses de investigación permitieron la ubicación de las 36 personas en una embarcación en un muelle privado. Pero más tardó la policía en planear los allanamientos que los sospechosos en prisión. El Tribunal Penal de Punta Arenas dejó en libertad a los tres taiwaneses y un costarricense, sospechoso de trata de personas, pese a que el Ministerio Público solicitó 6 meses de prisión preventiva. Le agregamos los resultados del allanamiento que arrojan más prueba, que arrojan el rescate de 36 asiáticos más, pues con mayor probabilidad teníamos que antes para solicitar las medidas cautelares. Sin embargo, insisto, es contrario a la propuesta o a la solicitud que es el Ministerio Público, y por eso es que se va a recurrir a la apelación. ¿Valorado el peligro de fuga? Sí, se valoró el peligro de fuga, se valoró el peligro de obstaculización, que son, digamos, lo más evidente en este caso concreto. Estamos hablando que uno de los imputados es taiwanés, que ni siquiera es residente en el país, y que fácilmente es algo que debió haberse tomado en consideración para la resolución. Entre las argumentaciones del juez destaca que los sospechosos son reconocidos empresarios en Punta Arenas. Los 36 extranjeros integrados por un chino, 2 taiwaneses, 5 filipinos, 15 vietnamitas y 3 indonesios fueron ubicados la mañana del sábado en el centro de Punta Arenas. Este presunto caso de trata de personas quedó al descubierto meses atrás, cuando varios vietnamitas lograron huir y pedir ayuda, argumentando que no recibían salarios y les quitaron los pasaportes. Muchos fueron traídos al país utilizando como portillo el permiso de ingreso a trabajadores de barcos extranjeros. Las personas entonces permanecen trabajando con mucho empeño, creyendo que están mandando su dinero para los países, para el país de origen, para sus familiares, y se dan cuenta luego de que esto no ocurrió así. Los asiáticos están a la orden de migración y extranjería, que trata de activar los convenios internacionales para enviarlos a sus respectivos países. Un proceso judicial, entonces sería muy importante que se pudiera hacer un adelanto jurisdiccional de la prueba, es decir, que las declaraciones brindadas por estas personas sirvan de elementos de probanza judicial en el caso que en este momento está en curso, posteriormente justo con la OIM y con fondos propios de la Dirección de Migración y Extranjería veremos el traslado de estas personas a su país de origen. El Ministerio Público trabaja en la apelación, mientras que se trata de ubicar a más personas que están en estas condiciones de esclavitud.